Los partidos Nueva Alianza y Partido Encuentro Social podrían presentar dificultades en sus procesos de liquidación, ya que tienen que cumplir obligaciones laborales, adeudos o multas al dilapidar el millonario financiamiento público del cual disfrutaron mientras tuvieron su registro. El Partido Encuentro Social tiene un adeudo de 117.5 millones de pesos entre fiscales y crediticios. En tanto, Nueva Alianza está en una situación mejor, ya que sus multas federales por anomalías en campañas asciende a 29.3 millones de pesos, más sanciones por precampañas u otras faltas impugnadas. El reglamento del INE prevé que la prioridad durante la liquidación de los partidos serán los trabajadores. Los partidos usarán los recursos que les fueron autorizados para lo que resta del año, pero serán insuficientes ante su enorme deuda.